Vámonos, Adri. Les platico que tras 18 años de ausencia, la cantante española, seguramente Esteban, tú la recuerdas, Janet. Ah, ¿cómo no? Canta muy bonito. Con su música sobresalió en la década de los 70 al formar parte del grupo Picnic. Ahí la estamos viendo. Ella volverá a México para ofrecer una serie de conciertos. En marzo del próximo año arrancará un tour por varios estados de la República Mexicana, interpretando éxitos como Soy Rebelde, Amiga Mía, El Muchacho de los Ojos Tristes. El Muchacho de los Ojos. Ahí está, mira qué guapa estaba. Y este de ¿Por qué te vas? Wow. Muy bonito tema también. ¿Por qué te vas? Mírala. Bien setentera, ¿no? ¿Y cómo se encuentra Janete en estos momentos? ¿Está todavía guapetona? ¿Está linda? Pues no la he visto, la verdad que no la he visto últimamente. Pero es Janete. Esa es imagen más reciente. Pues es guapa, tiene muy bonitos ojos y muy bonita voz. Este tema de ¿Por qué te vas? De José Luis Perales, fíjense, alcanzó en 1976, alcanzó la fama, después de que la canción fuera elegida como banda sonora de la película Cría Cuervos, del director Carlos Saura, misma que se convirtió en éxito de taquilla. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Logró los primeros lugares en muchos países, en Francia, en Alemania, en Suiza, en España y en Latinoamérica, vendiendo más de 6 millones de copias de su promoción. Y Janet es considerada como una de las mejores intérpretes de los 70, al ganar más de 60 discos entre oro, platino y diamante. ¿Qué hizo tantos años, Adri? Pues, vida familiar, vida privada, vida tranquila. Familia y todo. O sea, a lo mejor hay mucha gente que luego se sale del medio por... Bueno, Laureano Brizuela, por ejemplo, sí, ¿no? Que estuvo también un tiempo dedicándose a otras cosas. El Ángel del Rock. Cat Stevens. El Ángel del Rock. También, ¿no? Se salió en la plena cúspide del éxito. Bueno, porque cambió de religión. Por lo que tú quieras. También. Hay gente que lo hace por diferentes causas, pero se sale. Pero ahora están de moda tanto los reencuentros, ¿no? Sí. Como muchos artistas, bueno, algunos, no muchos, que han regresado. Ahora, qué difícil es. Sí, muy para difícil. Los que están... montados ahorita. Es difícil, imagínate para los que se retiraron 20 años. Oye, ¿por qué no hacemos el reencuentro del calabozo? ¿No te gustaría? No. ¿Qué tiene? No.